Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión virtual número 11, que corresponde al curso de Excel, en este caso básico. Dentro de nuestra aula virtual nos encontramos ya en lo que sería sección número 3. Nosotros ya nos encontramos acá en la parte de manipulación de bases de datos. Ya el día de mañana estamos finalizando con el último tema correspondiente a sección 3. La próxima semana es nuestra última semana de clase, en donde vamos a estar ya trabajando sección 4 y los temas que son muy importantes que aprendamos a conocer la forma de crear lo que son gráficos básicos dentro de lo que es Excel. Quiero sugerirles a todos aquellos que todavía no han finalizado sección 2 que puedan hacerlo esta semana. Igualmente, ya el día de mañana, todos tendrían que estar finalizando con sección 3 dentro del aula virtual. Y si usted ya lo realizó, igualmente, ¿verdad? Es bueno que también se aperturen todas las secciones de una sola vez para que usted pueda ir a su ritmo en el momento que usted desee poder trabajar cada una de las secciones de las lecturas, videos, descarga de material que se encuentra dentro del aula virtual, así como también las evaluaciones cortas que se encuentran entre cada uno de los temas. Para la próxima semana, además de trabajarme los temas, van a tener que realizar una evaluación que tiene una ponderación del 40%. Entonces, para poder ya finalizar con lo que es el curso. Entonces, invitarlos a todos para que se puedan poner al día y de esa manera, ya la próxima semana, el día jueves, que tengamos a la 1 o de 1 a 2 lo que sería nuestra última sesión, igualmente cada uno de ustedes pueda ir finalizando con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. También decirles que si ustedes han tenido alguna dificultad, si ustedes consideraron que alguna de las preguntas era la correcta, pero se la tomó como mala, ustedes pueden realizar esas consultas dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Con gusto, alguien de inglés corporativo se va a poner en contacto con usted en privado para poderlo apoyar. Lo importante es que no dejemos al final y que vayamos a tener esas consultas y que se nos vaya a cerrar lo que es la plataforma, ya que ustedes tienen una fecha de finalización en el cual ya no van a poder visualizar nada de lo que se encuentra en el aula virtual. Por eso invitarlos desde ya a que puedan ir realizando las descargas de todo el material que se encuentra acá dentro del aula virtual y que puedan, en este caso, pues trabajar si alguna vez ustedes requieren poder visualizar un material o algún video, pues ustedes ya lo tienen guardado. Este día, miren, nos toca un tema bastante importante dentro de lo que son creaciones dentro de una hoja de cálculo, como es la serie de rellenos. Nosotros tenemos diferentes tipos de formas en las cuales podemos crear series de relleno en Excel. Yo voy a tratar este día de poderles explicar las que más utilizamos, diferentes técnicas que nos ayudan a poder trabajar. El usuario considera, y eso es lo que más nosotros podemos visualizar en Internet, que la forma en cómo lo trabajamos es por medio del mouse. Pero quiero mencionarles que también existen otra forma, la cual yo considero que es como más rápida. Siempre y cuando nosotros manejemos la parte de lo que son combinaciones de teclas, creo que y considero que se puede hacer más fácil. Además de eso, esa misma acción también nos ayuda si nosotros lo queremos hacer por medio de mouse. Entonces, hoy voy a tratar de poderles enseñar estas dos formas, en la cual una de ellas también tiene forma por medio de combinación de tecla. Y también trabajarlo en este caso con el mouse, para que ustedes puedan decidir en qué momento lo van a utilizar o cuál consideran que en su momento va a ser más rápido para poderlo trabajar. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Vamos a ver. Buenas tardes, Luis Miguel. Buenas tardes, Pablo.
Muy bien, miren, como les mencionaba, ya nos encontramos en la clase número 11. Nosotros debemos de realizar 16 sesiones para poder finalizar lo que es el curso. Ya nos encontramos en el número 11. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar lo que es serie de relleno dentro de Excel y que también cuando se nos dificulte que no exista esa serie de relleno y que nosotros tal vez frecuentemente la vamos a utilizar en nuestra vida laboral, también les voy a enseñar la forma en cómo nosotros podemos crear series que no existen dentro del programa, pero que también nosotros las podemos aplicar. Al final, recordarles cualquier consulta que ustedes tengan. Yo siempre estoy acá a la orden. Y igualmente dentro del grupo de WhatsApp, yo estoy pendiente de cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series, en este caso repetitivas. Nosotros ya habíamos visto la forma en cómo Excel muestra nuestro puntero. Tenemos cruz blanca, que es la que más se visualiza a la hora de estar en una hoja de cálculo. Y también tenemos la de cruz negrita, que es la que se coloca en la parte inferior derecha de nuestra celda. Al desplazar y tener un contenido, una información de una palabra, entonces lo que hace es crear un relleno repetitivo de esa palabra entre todas las selección de celdas que yo vaya realizando hacia abajo. Pero Excel también entiende que los días de la semana, los meses, en este caso fechas, palabras que contengan valores numéricos, son series de rellenos, las cuales nosotros al desplazar hacia abajo vamos a tener una información diferente. Recordarles que este programa, en este caso el programa de Office, en su versión es en inglés. Nosotros, como usuarios de español, pues también tenemos el programa, el cual en este caso pues lo podemos visualizar en español. Pero igualmente todas las series que ya tiene, en este caso Excel, como son los días de la semana, como son los meses, igualmente nosotros si los queremos colocar en inglés, también podemos crear series de ellos. Lo importante es que nosotros identifiquemos dentro de nuestro libro, en la parte de personalizados, cuáles serían todas las series que ya están por defecto guardadas. Además de eso, quiero mencionarles que existen en algunas Office series que, aunque nosotros queramos crearlas, no nos da las opciones. Y puede suceder que se hayan eliminado y que nosotros tengamos nuevamente que volverlas a crear para que Excel nuevamente vuelva a realizar esas series que deberían de estar dentro de lo que es nuestro libro. Pero también decirles que dentro de una hoja de cálculo en el cual tenemos muchas filas y muchas columnas, también se puede detectar una celda en que dé un error. Y eso es válido porque al final es un programa. Si en algún momento nosotros tenemos mucho tiempo de estarlo utilizando, pónganse a pensar 4 o 5 horas y hemos estado trabajando, eliminando, él lo que hace es que recordarles que nuestro ordenador tiene una memoria en la cual ella va guardando o almacenando en su momento todas las acciones que nosotros vamos haciendo. Por eso es que es recomendado, más cuando vamos a crear este tipo de series, que realicemos las acciones y vayamos guardando y que en algún momento, si ya nos hemos tardado en estar realizándolo, cerrar el libro y volverlo a abrir, ya que esta memoria lo que hace es solamente retenerlo en el momento que tenemos, ya sea abierto un programa o abierto o encendida, en este caso nuestra computadora, para poder almacenar o poder
en algún momento poder recuperar esa información. Esa memoria no hace guardado, sino que solamente es para todas aquellas acciones que nosotros trabajamos. Igualmente para un programa dentro de la computadora, realiza también esa misma acción. Entonces hay que tomar en cuenta que en algún momento nos puede llegar a arrojar algún error. En esta computadora que estoy utilizando en este momento, yo no tengo, hasta el momento nunca he visto algún error, pero yo tengo otra computadora, la cual ella sí me genera un error, que si yo coloco, por ejemplo, los días de la semana, yo debo de colocarle un punto al final, en donde me va a generar. De lo contrario, solamente si, por ejemplo, coloco el día lunes, me genera solo lunes, 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 lunes. Y tendría que crearme una serie. Pero al colocar ese punto al final, sí crea la serie de lunes, en este caso, a domingo. Entonces, son cosas que pueden llegar a suceder. Lo recomendado es que usted siempre vaya a visualizar cómo está creada esa serie dentro de su programa para poder realizarlo de la mejor manera. Voy a pasar en este momento para que ustedes puedan ver ya la parte de la teoría. Dice que Excel permite rellenar rápidamente celdas adyacentes. Recordarles que también existe la palabra no adyacente, pero también nosotros podemos referirnos a una serie que desplazamos hacia abajo como celdas adyacentes, con datos continuos de una fórmula o series de números, días o fechas, ya sea manualmente a través del menú rellenar o automáticamente arrastrando el controlador, en este caso de relleno. Cuando se copian o rellenan datos con los comandos de menú rellenar, se puede configurar opciones específicas para los patrones de la secuencia de datos que nosotros deseamos. Quiero decirles que cuando nosotros vamos a crear una serie, por ejemplo, para valores numéricos, nosotros tenemos tres formas diferentes de poderlo hacer. Igualmente para lo que son fechas, para lo que son fechas tenemos cuatro formas diferentes para poder colocar ya sea un mes o los días. Lo puedo hacer en su forma del texto normal, o sea, enero con la palabra completa, o puedo hacerlo también abreviado. Entonces tengo diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar. Lo importante es colocarme la celda desde donde voy a iniciar la serie de relleno, colocar cruz negrita para poderme desplazar hacia abajo. También comentarles que cuando nosotros ya tenemos una serie de relleno colocada, recordarles que nosotros venimos trabajando de izquierda a derecha, Excel viene realizando las acciones de vista de derecha a izquierda para poder visualizar lo que nosotros ya estamos trabajando dentro de la hoja de cálculo. Entonces, si yo ya tengo una serie de relleno que lo que he hecho es desplazarme hacia abajo, hacia la fila donde quiero, en este caso, finalizar. Igualmente, cuando ya lo creo en la columna B, C, D y así sucesivamente, yo puedo ya realizar la acción de doble clic. Menciono esto porque cuando nosotros tenemos series que no solamente son de 20 filas o 25, 30 filas, en las cuales es muy fácil arrastrar, y es que cuando tenemos ya 1000, 2000, 3000 filas y vamos a crear una serie, no podemos estarnos desplazando hacia abajo porque eso nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, la forma correcta cuando ya nosotros tenemos series bastante grandes que vamos a crear es solamente realizar la acción de doble clic. Excel ha entendido y comprende que hay una fila determinada hasta donde debe de llegar. Y entonces va creando la serie exactamente hacia o hasta donde yo le he indicado al inicio con la primera columna donde efectúe, llamémosle a pies, acción, desplazándome hacia abajo. Cada una de las series, como les mencionaba, las abreviaciones, los valores numéricos, texto con valores numéricos, un código que al final lleve un valor en el cual al desplazarse va a ir creando esa serie, todas ellas nosotros podemos crearlo dentro de Excel.
Y cuando exista un limitante, que quiere decir que no lo va a crear, aunque nosotros queramos, entonces debemos de irnos a las opciones de personalizadas, que es donde va a poderlo efectuar, según la indicación que nosotros hagamos en esa celda, ya sea de los valores o texto con valor que nosotros coloquemos. De esa manera, Excel va a comprender para poder ir creando lo que serían las celdas. Igualmente, es importante reconocer que nosotros a veces tenemos como un patrón de colores, por ejemplo. Igualmente, nosotros podemos crear series. Por ejemplo, yo voy a crear los meses y entonces enero va a llevar un color, febrero otro color, marzo otro color. O tres colores, 3 meses van a ser de colores diferentes. Igualmente yo puedo crear esa serie que al desplazar hacia abajo, automáticamente cada uno de los meses, tomando en cuenta que son tres colores, se vaya repitiendo igualmente esos colores hacia abajo. También es importante decirles que nosotros aprendemos a crear serie y la mayoría de formas en cómo nosotros podemos verlo o visualizarlo dentro de Internet es hacia abajo, o sea, en una sola columna. Pero yo lo puedo hacer en fila, lo puedo hacer de izquierda a derecha, puedo comenzar de derecha a izquierda y es ahí donde me voy a dar cuenta las diferentes formas en las cuales yo puedo crear las series. Voy a pasar en este momento ya a compartirles lo que es mi libro de Excel. Solo quiero que puedan visualizar esta última diapositiva en donde tengo al final lo que es el puntero en ese recuadro que ustedes están viendo en la parte inferior derecha. Es donde vamos a alojar nuestro puntero para colocar cruz negrita y podernos, en este caso, desplazarnos hacia abajo. También mencionarles que cuando nosotros trabajamos con mouse, tenemos la acción de clic izquierdo y tenemos también la acción de clic derecho. O sea que tenemos dos alternativas para también trabajar lo que serían series de relleno. Ahora sí, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel para poder iniciar con los ejercicios y que ustedes puedan ver las diferentes formas en las cuales podemos crear series. Quiero que por favor puedan observar que tengo acá en diferentes columnas valores numéricos. Dentro de las creaciones de serie, Excel me permite tres formas diferentes de poder, en este caso, crearlo. Una de ellas es que si yo no puedo crear series de relleno, yo voy a estar llegando acá hasta la, voy a hacerlo de esta manera para que puedan observar mejor, yo voy a estar llegando hasta la fila 21 para colocar los valores del 1 al 20. Y quiero que vean que al colocarme, poner cruz negrita, yo voy a trabajar en este momento con clic izquierdo. Y al desplazarme hacia abajo, pueden observar que aparece 111. Esto o esta acción yo le llamo un error involuntario. Al final, yo tengo acá un error porque al desplazarme hacia abajo me están apareciendo los valores de 111. Pero acá Excel, desde las versiones de 2010 para acá, nosotros nos aparece este cuadro de opciones de autorrellenar, en la cual si el usuario a veces se acostumbra a trabajarlo de esta manera y al dar un clic acá a la flecha, pueden observar que este cuadro emergente me ayuda a revisar la acción de serie de relleno. Y al final o hasta después de darle clic, en este caso a la acción, me genera ya los valores que yo deseo dentro de esa celda. Al final yo considero que estamos cometiendo un error porque me está saliendo el valor de 1,1. Y hasta que yo doy clic al cuadro y le doy clic a serie relleno, va a crearlo. Hay otra opción en la cual no me va a crear el 1,1,1 hacia abajo, pero tampoco me va a crear valores.
pero igualmente yo puedo trabajarlo de esta manera, que sería con la acción de clic derecho. Al posicionarme y ahora ya no darle clic izquierdo, sino que clic derecho, pueden observar que aún así me van apareciendo ahí 111 dentro de las celdas, no lo está haciendo, van a quedar las celdas vacías. Y al posicionarme hasta donde yo deseo, ahora me aparece automáticamente el cuadro y en él yo le puedo decir que quiero una serie de relleno. Quiero que puedan observar que este cuadro lo vamos a seguir utilizando en las otras series que vamos a crear y pueden ver que hay algunas que no se encuentran visibles, o sea que no están activas. Se van a activar cuando la serie de relleno que yo vaya a utilizar sea en este caso para lo que corresponde a fecha. De lo contrario, cuando son valores numéricos o en este caso texto, no se activa. La única forma en la cual podemos trabajar es acá con serie relleno. Entonces, pueden observar que me aparece acá todas las celdas en blanco, aunque están seleccionadas. Entonces, yo le voy a dar acá la opción de serie relleno y pueden ustedes ver que ya me aparecen en este momento los valores, pero aún así estoy realizando como dos acciones en una misma acción que podría ser una misma. Entonces, fíjense acá, ¿cuál sería como la forma más fácil, más rápido cuando queremos colocar valores numéricos dentro de la celda? Si yo coloco el 1 y coloco el valor 2, yo le estoy diciendo a Excel que esto sea adyacente, continuo. Entonces, ¿qué debo de hacer para hacerlo como más rápido y no tenga que darle, o que me aparezca 1-1, o primero presionar clic derecho hacia abajo y después que me aparezca el cuadro y colocar la serie de relleno? Yo coloco dos valores que son los que van a ir continuos hacia abajo o desplazándose la serie. Entonces, yo voy a seleccionar los dos, fíjense acá, miren. Y al seleccionar acá los dos, ya tengo acá seleccionado el 1 o la celda donde contengo el valor 1 y la celda donde contengo el valor 2. Entonces acá, miren, lo único que voy a hacer ahora, se recuerdan que les acabo de mencionar que al tener ya una o dos columnas en donde ya he determinado hasta dónde quiero la serie de relleno, ya puedo darle en este momento doble clic. Y pueden observar que automáticamente estoy obteniendo la serie hasta la fila número 21 y los valores del 1 al 20 dentro de las celdas hacia donde Excel ha comprendido y ha entendido que yo necesito la serie de relleno. Si, por ejemplo, nosotros queremos crear múltiplos, por ejemplo, yo acá tengo el ejemplo de múltiplo de 5. Igualmente, yo voy a seleccionar las dos celdas que contienen los dos valores. Nuevamente voy a dar doble clic rápido y ustedes pueden observar que me ha creado la serie de múltiplos de 5. Vamos de 5 en 5. Al final, la fila número 21 tiene el valor de 100. Si, por ejemplo, quiero hacer lo contrario y quiero hacerlo en este caso descendente, nuevamente debo de colocar y decirle a Excel qué es lo que requiero. Yo voy a seleccionar los dos valores y automáticamente, miren, yo puedo desplazar hacia abajo y ustedes pueden observar que también puedo tener valores negativos. Independientemente de la celda en la cual ustedes o hacia dónde ustedes quieren llevar estos valores. Igualmente podemos llegar a tener números negativos al desplazarnos hacia abajo. Voy a colocar acá o voy a insertar en este momento una columna de más. Y vamos a colocarle acá espacio. ¿Qué pasa si dentro de esta celda que yo quiero colocar acá, yo quiero dejar, por ejemplo, una fila de por medio o una celda de por medio sobre los valores numéricos que estoy colocando acá?
Por ejemplo, acá voy a colocar uno, miren. Y entonces, fíjense, miren, si yo selecciono estas dos celdas, una que contiene el valor y la otra, que es la que necesito que vaya dejando de por medio con la serie que voy a crear, entonces acá, miren, selecciono. En este caso voy a hacerlo con clic derecho. Y al crear la serie de relleno, quiero que ustedes se puedan dar cuenta que también puedo crear la alternativa de un espacio o una celda vacía entre la serie de rellenos que yo quiero crear acá. Si usted quiere dejar dos o tres, igualmente puede trabajarlo de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer si, por ejemplo, quiero dejar dos? Seleccionar en este caso la celda que contiene el valor y otras dos celdas vacías. Y así, al desplazarme hacia abajo, Excel ha entendido la serie que quiero crear. Valor, dos celdas vacías. Valor, dos celdas vacías y así sucesivamente. Entonces, acá ustedes pueden observar en este momento todas las formas diferentes en las cuales yo puedo crear series de rellenos con valores numéricos. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta de lo que he explicado o ha quedado todo claro. Me dicen, por favor. Recuérdense que pueden activar su micrófono para contestarme o pueden hacerlo por medio del chat. Será un gusto para mí poder saber que ha quedado claro o si tienen alguna consulta, con gusto vuelvo a repetir. Gracias, Jamilet. ¿Para los demás ha quedado claro? Gracias, Miguel. Gracias, Luis. Muy bien, miren, vamos a continuar ahora con la parte de lo que corresponde a series con texto. Me voy a desplazar acá. Yo tengo la forma en la cual yo puedo crear series de los días de la semana. ¿Qué representa los días de la semana? De lunes a domingo. Entonces, si por ejemplo, yo quiero crear de lunes a domingo, yo desplazo hacia abajo y entonces yo tengo acá, miren, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y después vuelve nuevamente a continuar de lunes a domingo y de ahí hasta la fila en donde en este caso yo he llegado, que es la fila número 20. Pero Excel también me permite poder crear una serie automática en donde sean días laborales. Y los días laborales en muchas empresas es de lunes a viernes. Entonces, no voy a estar eliminando acá sábado y domingo y estar subiendo nuevamente el lunes, ¿verdad? No es la forma correcta. Entonces, para poderlo crear, yo voy a desplazarme ahora con clic derecho hacia abajo porque es la forma en la cual lo voy a poder realizar. Y entonces quiero que se den cuenta que ya tengo activo dos formas de relleno que anteriormente no estaba. Una es rellenar días, que es lo que acabo de hacer en este momento, solamente con desplazar con clic izquierdo. Y ahora tengo rellenar días de la semana. Entonces, quiero que observen acá que al darle un clic, pueden visualizar ahorita, poder leer que ahí dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y en vez de decir después de viernes, sábado y domingo, nuevamente vuelve lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y nuevamente lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. Entonces, esta sería la forma en la cual yo puedo crear serie de relleno, pero solamente con días laborales, de lunes en este caso a viernes. Igualmente tengo los meses. Los meses los tenemos de enero en este caso a diciembre.
Según la serie que vayamos a crear, igualmente va a volver a iniciar de enero hasta finalizar diciembre y va a finalizar en este caso hasta el mes de donde llega la última fila a la cual estamos creando la serie. Pero así como podemos colocar los días de la semana normales o completo el texto, igualmente que los meses, también podemos crearlos abreviados. Yo voy a dar doble clic acá y quiero que vean algo, mire, acá importante, fíjense. Para la palabra lunes que se encuentra en la columna H, yo coloqué al final un punto para poderles demostrar que si usted al final ha colocado, así como este ejemplo, un punto, y usted desplaza para abajo, la serie se va a crear desde la fila número 3, que es de donde va a iniciar, como está guardado. No porque le coloque punto, todos van a llevar punto, sino que ella, como se encuentra guardada esta serie dentro de mi programa de Excel, así va a dar en este caso la serie. Acá nuevamente vuelvo a tener lunes y no está creado con punto al final, solo porque acá el día lunes o desde donde yo me dirigí para poder crear la serie, aparece el punto, igualmente va a aparecer en los demás. No. Esto es lo que Excel tiene guardado y así lo tiene. Caso contrario, acá yo no coloqué el punto al final, pero Excel ha entendido que para los días de la semana, acá yo lo tengo guardado, las abreviaciones con punto en este caso al final, martes, jueves, sábado y así. Pero quiero que se fijen para los meses si le doy doble clic. Igualmente yo no coloqué el punto al final, pero aún así por ser una abreviación, me coloca el punto. Quiero mencionarles que en otra computadora no me da el punto al final, solamente me da las abreviaciones. Entonces, acá puede cambiar, no se preocupe, ya le voy a enseñar la forma de cómo puede ir a visualizar cómo se encuentran todas las series creadas y que tiene ya registradas o guardadas el programa para que usted pueda identificar. Yo tengo acá, miren, la opción o la palabra periodo, que tiene al final un valor numérico. Anteriormente les había explicado que para colocar un valor, cuando nosotros tenemos en una celda un valor numérico, debemos de tener o dos valores o desplazar con clic derecho para crear la serie. Cuando nosotros tenemos una palabra que va a ser la que se va a repetir como relleno, pero el valor numérico es el que deseo que cambie, al tenerlo de esta manera, la serie, yo puedo darle automáticamente doble clic. Y entonces Excel ya ha comprendido que lo que quiero es colocar la palabra periodo, porque no existe una serie que me va a tirar otro texto. Esa va a ser repetitiva, pero el valor numérico en este caso, miren, va a cambiar. Acá puede existir otra palabra y el valor numérico. Puede existir un código 001, igualmente él va a arrojarlo como 002, 003 y así sucesivamente. Entonces, podemos tener texto con valor numérico y al final siempre poder crear lo que sería esta serie de relleno. Para hacer como lo hizo esta maestra, le puso doble clic donde está, donde dice periodo 1. Sí, porque podemos crearlo manteniendo clic izquierdo presionado hacia abajo o puedo en este caso crear, ya que tengo series al lado izquierdo que Excel ya reconoció hasta qué fila he llegado. Acá lo único que voy a hacer es darle doble clic. Y si usted ve, he completado acá hasta periodo 20, llegando siempre al límite que tenemos desde la parte izquierda que ya Excel había visto, que es la fila número 21. Si, por ejemplo, en este usted quiere desplazar y hacer más filas, entonces lo que debe de realizar es hacerlo con clic izquierdo y mantener clic izquierdo desplazado, porque Excel ha entendido que debe de llegar hasta la fila 21.
Pero si en algún momento ustedes quieren llevar el relleno a más filas, entonces ahí sí deben de desplazar. Pero de lo contrario, solamente con dar lo que sería doble clic, se crea automáticamente la serie de relleno. Ok, entendido, gracias. Con gusto, Claudia. Muy bien, miren, esta sería entonces la parte en donde podemos crear ahora series de rellenos con textos, en donde estamos incluyendo días de la semana, días laborales, meses, poder colocar en abreviación tanto los días de la semana como los meses. Igualmente podemos crear abreviados los días laborales de lunes a viernes. Acá la diferencia va a ser que debemos de colocar la abreviación de del día lunes y en este caso desplazar con clic derecho para decirle que queremos abreviaciones, pero solamente días laborales. Ahora miren, vamos a pasar a esta parte de acá. Dentro de Excel, yo tengo dos formas para poder colocar lo que sería hora reloj. Una que sería la correcta, que se encuentra en la columna N. Ustedes acá pueden ver en este caso las horas y los minutos, pero nosotros tenemos en nuestro reloj y acá pueden observarlo en la barra de fórmula que están las horas, los minutos y los segundos. Solo que acá, hasta que yo dé doble clic para poder visualizar, se va a visualizar los tres, pero cuando nosotros no estamos en modo de digitar, entonces nos va a aparecer solamente de esta manera. Puede suceder que no sea ese caso, sino que usted quiere colocar 6 horas, 12 horas. Yo acá voy a hacerlo cada 6 horas, colocando un valor numérico y ahora al final el texto. Entonces quiero que vean, por ejemplo, acá, porque yo quiero que sea cada 6 horas, yo debo de seleccionar los dos, darle doble clic y acá ustedes pueden observar que me va a aparecer 6, 12, 18, 24, 30 y así sucesivamente hasta llegar a 120 horas. Pero si nosotros queremos trabajarlo como hora, en este caso reloj, debemos de hacerlo ya sea colocando dos, que quiero hacerlo cada hora. Entonces, igualmente acá puedo desplazarlo y pueden observar que aparece de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13. Nosotros tenemos esta hora que se llama militar dentro de nuestra computadora. La misma hora o como se encuentre en su forma, igualmente se va a presentar en cualquier programa que estemos colocando la hora. Entonces, acá llega hasta las 23 horas, que serían las 12 de la medianoche, y nuevamente vuelve a colocar la hora para desplazarnos hasta donde nosotros queramos. Acá, nuevamente recordarles que estoy llegando hasta la fila número 21. Tomando en cuenta que ahora lo que estamos utilizando son valores numéricos, pero como hora reloj y valores numéricos, para colocar fechas, que es algo muy diferente dentro de Excel desde el momento que colocamos una pleca. Esto se le llama fechas cortas y también recordarles que tenemos las fechas largas. Entonces, nosotros dentro de las fechas tenemos el normal. Con darle doble clic va a seguir la secuencia del día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, hasta llegar a la fila correspondiente al mes. Si por ejemplo nosotros lo queremos hacer por meses, el mes de enero tiene 31 días, el mes de febrero en este caso tiene o 27 o si dice esto 28, y entonces así igualmente podemos ir creando la serie. Pero tenemos tres alternativas diferentes en fechas. Nuevamente ese es el normal. Y también puedo crear lo mismo que hice en los días de la semana, que puede ser de lunes a viernes. También nosotros podemos tener fechas que correspondan solamente de lunes a viernes. Para poder crear desde la letra P, Q y R, todas estas acciones las voy a hacer con clic derecho.
es la forma en la cual me va a ayudar a poder trabajar tres formas diferentes de poder crear fechas. Entonces, fíjense acá, miren, voy a comenzar con la primera, voy a desplazarme hacia abajo, ahora pueden observar que ya tengo activo todo, y entonces ahorita le voy a decir que quiero una fecha, pero rellenada como día de la semana. Ustedes pueden ver acá que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que 7 y 8 cayó sábado y domingo. Entonces, nuevamente inicio 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cae sábado y domingo y me regresa al día lunes 16, martes 17, miércoles 18 y así sucesivamente hacia abajo. Esto quiere decir que Que tengo me... una consulta. Dígame, dígame. ¿Por qué no le toma sábado y domingo si en los días de semana que aparecen en la otra columna, si aparece reflejado sábado y domingo? Muy bien. Les mencionaba que esta es una serie de días normales, o sea que es continuo. Yo lo tengo del lunes que llegue hasta donde he seleccionado, hasta donde quiero el rango. Pero estas tres son diferentes, porque en la primera yo puedo colocar solamente los días que dependan de lunes a viernes. Así como yo puedo colocar de lunes a viernes solamente los días, igualmente yo puedo colocarlos también acá dentro de fecha, que corresponda solamente de lunes a viernes y que no me tome en cuenta fechas que correspondan a los fines de semana, que serían sábado y domingo. Entonces, este sí es correlativo, tomando en cuenta sábado y domingo, y este no. Solamente van a ser días laborales de lunes a viernes. Tenemos mes. ¿Cuántas veces hemos querido colocar un relleno que corresponda solamente al primer día de lo que sería el mes? O, y que me vaya cambiando en este caso los meses, o sea, el primer día correspondiente a los meses. Fíjense, miren, voy a desplazarme hacia abajo. Y ahora le voy a decir rellenar meses. A veces las empresas, el primer día de cada mes, debemos de colocar alguna información. Podría ser las ventas que se colocan el primer día de cada mes. Y entonces acá pueden observar que pueden crear también una serie. Uno del 1 del 2023, uno de febrero, uno de marzo, uno de abril, uno de mayo y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, al llegar al mes número 12, va a continuar nuevamente el mes de enero, que corresponda ya al siguiente año. Acá igualmente nos va a realizar el cambio hasta la fila que nosotros queramos crear la serie de relleno. Y tenemos el último, miren, que sería año. Al crear relleno de año, puede suceder que cada año, el primer día del mes, nosotros queramos colocar una información diferente. Entonces, acá me mantiene el día, me mantiene el mes y pueden observar ustedes que lo único que hace es cambio de año. Vean que acá me ha llegado hasta el año 2042. ¿Qué estaremos haciendo en este año? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero pueden observar que tenemos cuatro formas diferentes para poder crear lo que sería una serie de relleno correspondiente a fechas y horas. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento de esto que acabo de explicar o todo ha quedado claro? Les pregunto. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Gracias, Jocelyn. Para los demás, ¿ha quedado claro? Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a continuar acá. Y entonces, ya que ustedes han observado
todas las series que nosotros podemos crear dentro de Excel. Les pregunto a todos, ¿el abecedario será una serie de relleno para Excel, sí o no? Sí. Ok, Jocelyn dice que sí. Para los demás, ¿qué piensan? Ajá. Pueden contestarme en el chat, los leo. ¿Consideran que el abecedario es una serie de relleno? Ajá, los escucho o los leo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Solo respóndanme, sí o no. Lo que ustedes consideren con todo lo que acaban de ver. Ajá. ¿Qué piensan? Tengo 10 participantes acá. ¿Qué piensa Claudia, Miguel, Luz, Pablo? Luis Miguel dice que no. Ángela dice que no. Muy bien. Dentro de Excel, si por ejemplo en este momento yo desplazo para abajo, no es una serie el abecedario. Si yo colocara, por ejemplo, la letra B acá, y yo creo, lo que hace es una serie de las dos letras que yo he colocado. Pero esto hace en un momento impedir que yo pueda crear una serie de abecedario acá. Entonces, aunque no corresponde a una serie guardada en Excel, yo sí puedo crear una serie dentro de este libro, dentro de esta computadora, dentro de este programa, una serie que me cree el abecedario. Yo tengo dos alternativas diferentes para poderlo hacer. Yo tengo ya acá creado todo el abecedario. Lo primero que voy a hacer es seleccionarlo completo. Miren, de la A a la Z. Cuando yo me vengo acá a la barra de acceso rápido, me voy a ir a la opción de más comandos. Dentro de esta ventana me voy a ir a avanzadas. Y acá, miren, para indicarles más rápido, desplácense hasta el final, hasta el final, lleguen hasta el final. Y acá van a encontrar la opción de modificar listas personalizadas. Ustedes pueden observar acá que dice acá, presione entrar para separar las entradas de las listas importadas de las listas de esta celda. Yo ya tengo acá esta selección que sería desde A86 hasta B102. Yo le voy a dar acá a importar, miren. Y quiero que vean que la entrada de listas me aparece acá en este caso como columna y acá ya como filas en separación de coma. En esta ventana es donde ustedes van a poder visualizar cómo está creado la serie que hasta el momento hemos visto, en este caso en texto. Ahora le voy a dar a aceptar, nuevamente debo de darle acá a aceptar, y lo que no podía hacer anteriormente, ahora con una letra que yo tenga acá, yo voy a desplazarme para abajo y pueden ustedes observar que tengo el abecedario ya acá como una serie rey. Usted puede comenzar desde la letra que usted quiera y automáticamente al desplazar para abajo, Excel siempre va a crear ya esa serie de relleno. Recordarles que esto ustedes deben de realizarlo también paso a paso en su computadora para que pueda efectuarse la serie de relleno. Entonces, quiero que puedan observar que sí podemos crear series de relleno con la información que nosotros queramos. ¿Qué sucede si en su empresa existen diferentes sucursales?
Y entonces ustedes deben siempre estar yendo a copiar y a pegar porque van a colocar información. Siempre deben de estar haciendo un copiado y un pegado de eso que ya realizaron que digital. Entonces mejor cree una serie y ahí puede comenzar desde la sucursal número 5, la número 6 y desplazarse. Tenemos 7 sucursales. Yo solamente quiero 3 sucursales. Inicia colocando la primera y de ahí desplaza para abajo y le va a tirar y le va a arrojar todo. Eso solamente se va a crear en nuestro computador, en el programa, en este caso de Excel que tengamos en nuestra computadora. Si yo me voy para otra computadora y no existe esa serie de relleno guardada, deben nuevamente devolverla a crear. Entonces, esta sería, miren, una forma en la cual yo puedo crearlo. ¿Qué pasa si yo quiero crear, por ejemplo, una serie de colores? No voy a colocar nada acá, miren, y nuevamente voy a seguir los mismos pasos, más comandos, avanzada, me desplazo hacia abajo todo, y acá al modificar listas, miren, ya no me voy a venir acá porque yo no tengo celdas donde he creado las palabras que contiene en este caso que voy a colocar los colores, sino que ahora lo voy a hacer acá, miren, voy a colocar blanco, voy a colocar azul, amarillo, celeste, rosado, verde, ¿qué otro color me hace falta? Negro, rojo. El color naranja, naranja. Celeste. Ah, ya lo tengo. Ya tengo blanco, azul, amarillo, celeste, rosado, Café. verde, café, muy bien, café. Entonces, Morado. fíjese, morado, muy bien, morado. Muy bien. Entonces, quiero que vean, por favor, que ya. Ahora he colocado la información muy diferente a lo que hice anteriormente, que igualmente esta es otra forma de poderlo colocar. Ahora le voy a dar a agregar y quiero que vean que ya me agregó acá. Con esta acción que me aparece acá seleccionada, quiere decir que voy a dar aceptar, aceptar y entonces voy a colocar acá rojo. Solamente voy a crear acá un formato para que me lo escriba. Muy bien. Entonces, fíjense, miren, desplazo para abajo, eso no existía, ahora sí. Yo puedo crearlos de las dos formas diferentes. Igualmente yo puedo venir acá e ir a eliminar ya esto que creé acá, no debe de estar dentro de las celdas guardadas. Ya esa serie, desde el momento que pasa al lado izquierdo, ya se cuenta como una serie. Y pueden acá observar, miren, que ya tengo mi serie de relleno de colores. Todas las series que ustedes quieran crear, lo pueden hacer dentro de su libro de Excel. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Gracias. Muy bien, les agradezco. Gracias, Yamil. Muy bien, miren, voy a pasar. Gracias, gracias, Pablo, gracias. Voy a pasar acá a otro ejemplo. Todo lo que les digo al inicio son acciones que voy a estar dentro de los ejercicios que tengo acá. Hemos venido trabajando solamente en filas o en columnas hacia abajo. Igualmente podemos trabajar en filas. Yo puedo tener dos valores y desplazarlos y me van a dar, en ese caso, los valores numéricos. Puedo tener los días de la semana y quiero trabajar con dos colores diferentes. Lo único que hago es colocar el color que deseo a la siguiente celda y al desplazarme, quiero que se den cuenta que me toma también el color que yo he efectuado.
puede ser que no sean dos colores, sino que sean tres colores, y al desplazarme, quiero que se den cuenta que lo puedo también trabajar de esta manera. Y puedo trabajar también de derecha a izquierda. Les pregunto, si tengo domingo acá, ¿qué día me va a salir en este momento cuando cree la serie? ¿Cuál sería el día que voy a obtener en la celda J10? ¿Qué día creen que sería al desplazarme hacia la izquierda? Ajá. ¿Qué día sería el que me va a aparecer cuando yo desplace y cree sería relleno? Ajá, los escucho. ¿Qué día creen que me va a aparecer al crear la serie de relleno de esta manera? Ajá, ¿qué día creen? Vamos a ver. Dice Luis que es sábado. Fíjense, miren, aunque siempre nosotros nos vamos a venir a la parte inferior, en este caso derecha, yo puedo desplazarme y efectivamente yo voy a retroceder. Tengo domingo, va a continuar sábado, viernes, jueves, miércoles y así sucesivamente. Porque la serie en este caso está creando de derecha a izquierda. Así como puedo llegar a tener también valores negativos, igualmente puedo tener, y ustedes pueden observar acá, que tengo una serie en donde en la siguiente fila yo tengo diciembre, y entonces voy a tener noviembre, octubre, y así va a irse desplazando hasta llegar a la última serie donde estoy creando la serie de relleno. Entonces pueden acá ustedes ver cuáles serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Múltiples de colores, series avanzadas en donde ya las creo o personalizo, o en este caso trabajando de derecha a izquierda. Quiero decirles que todo lo que les he enseñado hasta este momento, yo lo he venido trabajando uno por uno porque era la forma en la cual ustedes me iban a comprender. Pero, por ejemplo, miren todas estas series que tengo acá, siempre y cuando sean continuas de dos filas, yo puedo desplazarlas hacia abajo, hacia donde las quiero y se crean automáticamente todas, independientemente qué valores tenga yo acá. No es necesario irla creando una por una, sino que si, por ejemplo, estas, miren que son elementos de texto, igualmente yo puedo desplazar dándole doble clic y en todos tengo diferentes. Así como lo hice ahorita uno por uno. Días abreviados, días normales, meses abreviados, meses en este caso con la palabra completa. Entonces, acá no va a ser que usted lo va a ir haciendo uno por uno. Nuevamente recordarles, por la explicación yo lo hice así, pero por eso les agrupé valores numéricos y les preguntaba, ¿ha quedado todo claro? Texto, ¿ha quedado todo claro? Y después nos fuimos a lo que sería fecha. Ya en fecha sí, es muy diferente, porque las fechas cada una según lo que queramos, ya sean días de la semana, días laborales, meses o años. Ahí sí debemos de trabajar uno por uno. Pero todo lo que les enseñé anteriormente, yo puedo desplazar hacia abajo según el rango que contenga en este caso, ya sea valor numérico o lo que es texto, y vean que súper fácil. Lo desplazo automáticamente hacia abajo para poder obtener resultados. Quiero rápidamente poderles explicar la segunda forma en la cual podemos trabajarlo. Quiero que vean que puedo crear la serie ahora hasta la fila número 40. Trabajando siempre con mouse, me voy a ir a inicio. Y estando en inicio, me voy a ir a las opciones de ordenar y filtrar. Perdón, de buscar y seleccionar. Dentro de ellas igualmente tengo diferentes opciones. O dentro, en este caso, del grupo modificar, yo tengo diferentes opciones en las cuales yo puedo trabajar.
Mejor les voy a explicar el día de mañana para poderlo hacer con más tiempo, ya que me hizo falta una forma adicional. Pero esa se encuentra acá en el grupo. Para poder crear lo que llamaríamos una serie completa. Igualmente, miren, puedo hacerlo con la letra A, que es el que más me gusta trabajar a mí, porque eso me ayuda a seguir conociendo Magic Excel. Y si ustedes ven acá, miren, lo único que voy a hacer es reconocer la letra que me está indicando. Voy a colocar GE, que es para relleno. S, por ejemplo, para serie. Acá tengo incrementar de 1 y le voy a decir que lo quiero, por ejemplo, hasta el 500. Pero ¿qué va a hacer Excel? Llegarme hasta la fila que yo requiero. Miren, automáticamente. Para mí es más fácil poderlo trabajar con combinaciones de tecla porque sigo explorando otras formas diferentes que a veces los usuarios no lo hacen de esa manera. Los invito a que también lo puedan trabajar de esa forma. El día de mañana se los vuelvo nuevamente a explicar. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos una feliz tarde. Buen provecho a los que están almorzando y nos vemos, primero Dios, el día de mañana. Tengo una consulta. Fíjese que Dígame, a mí se Claudia. me limita el teléfono, por eso no estuve en dos clases. Ajá. Pero no, yo tuve inconvenientes porque yo no hice los laboratorios. Yo le explicaba a la asesora que me llamó que yo no había hecho dos laboratorios y las dos tareas que usted había dejado. Porque al momento de yo elaborarlas en el teléfono, sí abro Excel, pero no puedo trabajar ni hacer las celdas adyacentes que había dejado la segunda. Ah, muy bien. Con la parte de lo que son las evaluaciones que se encuentran dentro de la aula virtual, todavía están activas y usted las puede hacer cuando usted quiera. Media vez el curso termina y sí ya no puede trabajar. Y con respecto a las tareas que yo he dejado, no son obligatorias. Solamente es para que ustedes puedan repasar y que también de mi parte yo pueda ver que os ha quedado claro los temas que hemos visto. Pero si usted por algún motivo usted no puede realizarlas, no hay ningún problema. Pero los laboratorios que se encuentran dentro de la aula virtual, sí. Pero, porque Sí. ellos van a estar activos hasta que el curso termine. El día Ah. jueves que termina el curso, 2 días más les dan a ustedes para que puedan terminar el aula virtual. Y entonces ahí sí se termina el que usted pueda trabajar. Pero es importante que realicen los laboratorios. Ah, va a ser una buena noche. Es que pienso que sí hice las tareas que dejó, pero las hice en el laptop del niño. Ah, pero está bien, envíenmelas como usted las tenga. Lo importante es que yo pueda revisar y si hay alguna sugerencia, con gusto se la hago saber. Ah, sí, porque yo hice el ejercicio así como usted lo hizo, que le puso hola, le puso el fondo. No lo hice con mi apellido, lo hice así que Ah, le no, puse. está bien, está bien. Lo importante es que practique. Ah, ok. Bueno, pues se le envío en la noche. Muy bien, con gusto entonces, Claudia. Feliz tarde. Bueno, gracias.